De su lado, el director de la Policía Nacional sostuvo un encuentro este lunes con los principales ejecutivos de los cuerpos castrenses del país con el propósito de coordinar labores preventivas y de seguridad con motivo del asueto de la Semana Mayor. Rafael Lara está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. En la reunión realizada en el Palacio de la Policía Nacional estuvieron presentes el Comandante General del Ejército, Gonel Regalado, así como también el incumbente de la Armada Dominicana. Este asueto Semana Santa, principalmente le toca que es el tema de seguridad, que es lo importante para que cada uno de los ciudadanos que circulen en la vía, que vayan al centro recreativo, se mantenga con la seguridad debida. Es una reunión de coordinación con todas las actividades, o sea que eso cada año, precisamente nosotros vamos con Fuerzas Armadas, dispuesto, señor ministro, de que vamos en apoyo a la Policía Nacional. Gonel Regalado también se refirió a la preocupación que ha externado sectores de la sociedad dominicana sobre el retiro de la misión de seguridad de la ONU con presencia en Haití. El alto oficial llamó a la población a estar tranquila, ya que tienen 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas cuidando la frontera dominicana con Haití. En este caso, las Fuerzas Armadas, activado con todos sus organismos, con su brigada, ahora mismo, que del año pasado está trabajando lo que son la unidad de cerco fronterizo, igual que las patrullas que están diseminadas en los 391 kilómetros de la línea fronteriza, lo cual garantiza la seguridad total en todos esos puntos. Además, usted puede ver los destacamentos interagenciales que se han estado inaugurando recientemente. Ya el próximo día estaré inaugurando allá en Carrizales, Elía Piña. O sea que hay garantía total de que la zona fronteriza está bien resguardada. Al salir de la reunión, el vocero de la Policía Nacional habló sobre un video que circula en las redes sociales, donde miembros de la institución se enfrentan con un grupo de personas y resulta muerta una de ellas. Las unidades nuestras del DICAN hacia un operativo fueron agredidos a pedradas y trataron de impedir que estos agentes ejercieran su trabajo, su labor de prevención de microtráfico. Uno de los oficiales, de los policías actuantes, realizó un disparo y lamentablemente hirió a una persona que falleció posteriormente. El director general de la Policía Nacional dispuso inmediatamente una investigación y los agentes actuantes están suspendidos hasta tanto se concluye esa investigación. Durán Mejía explicó que aunque están suspendidos en sus funciones, los agentes aún no están detenidos. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.